Hola, soy Catalina Estrada y en mi curso de doméstica les voy a contar cómo es mi proceso de creación de estampados. Aquí les voy a enseñar unos truquitos que les van a servir mucho para crear paletas de color a partir de imágenes que les gusten bastante a nivel cromático. Bueno, entonces vamos a abrir la aplicación del Adobe Capture. Y ahora vamos a ir a Colors, que es lo que antiguamente se llamaba el Adobe Color, pero ya el Capture lo tiene todo junto. Esto lo pueden hacer ustedes también enfocando directamente una planta, un objeto, como si estuvieran tomando una foto. Pero yo ya tomé las fotos de las cosas que me inspiran, de las plantas que me inspiran por color, y las voy a llamar directamente de mi carrete, tocando aquí esta pestañita. Voy al carrete y en mi carpeta de plantas voy a llamar la planta de la sanguinaria, que me gusta muchísimo por los colores. Entonces, aquí le voy a decir que me haga la creación de tintas diferentes, podrían ser degradados. Otra vez, hay muchas opciones y ustedes deben experimentar para que vean cómo les funciona mejor. Entonces, yo voy a hacer como una paleta de vino tinto, salmón, que me parece una paleta como muy atractiva. Ustedes la manipulan así, jugando, como seleccionando los tonos exactos donde les gusta, y cuando estén contentos le dicen ok. Aquí pueden seguir manipulando todos los colores, pueden jugar con armonías, pueden hacer infinidad de cosas, pero yo ya estoy contenta y le voy a decir guardar. Entonces, otra vez en la carpeta de doméstica me graba este color como por defecto, un tema de color de tal número, y yo le voy a decir sanguinaria para poderlo encontrar fácil, y le digo guardar. Y una vez que le decimos guardar, esto se nos pasa directamente por la nube a Illustrator cuando abrimos la ventana de librerías. Ahí, bajo nuestra pestaña de doméstica, vamos a encontrar esa paleta de color. Ahora, por ejemplo, voy a tomar otra foto, la voy a arrastrar al Adobe Capture y voy a escoger como los colores característicos, porque el Siete Cueros tiene dos tipos de flores, una más fucsia y una más lila, y yo quiero jugar con las dos tonalidades, los pistilos amarillos, porque el Siete Cueros es una flor que viene en dos colores. Hay una de tonos más lilas y una de tonos más fucsias. Entonces voy a intentar agarrar como las dos tonalidades y el amarillo de los pistilos. Entonces ya está, así tal cual, ya me gustó. Le digo que ok, puedo jugar otra vez con todas las mismas herramientas que me propone. Y cuando estoy contenta, la nombro como Siete Cueros. Aceptar. Guardar, y otra vez, como por arte de magia, nos vamos a Illustrator, abrimos la ventana de bibliotecas y ahí, bajo la carpeta de doméstica, van a aparecer estas paletas de color que acabo de guardar. Una vez que ya tenemos guardadas nuestras paletas de color en el Adobe Capture, vamos a ir a Illustrator y abrimos la ventana de bibliotecas. Aquí, bajo la pestaña de doméstica, vamos a ver por tipo temas de color las fotos de las paletas de color de las fotos que nos gustaban. Entonces voy a abrir mi ventana de muestras y haciendo clic sobre la paleta que me interesa, sosteniendo la tecla control, hago clic y le digo añadir tema a muestras, y aquí vemos que automáticamente se agrega a nuestras muestras de color esa paleta que nos interesa. Voy a hacer lo mismo con las Siete Cueros, con las heliconias y con la sanguinaria. Entonces aquí ya me quedan todas estas paletas de color para trabajar. ¿Y por qué es importante tenerlas acá? Porque cuando yo quiero transformar, por ejemplo, este arbolito con nuestros pinceles, selecciono las flores, por decir algo, y abriendo
la herramienta de volver a colorear, tengo aquí estas paletas que nos interesaban. Entonces yo quiero que estas flores parezcan siete cueros. Y él automáticamente le atribuye los colores de los siete cueros a esas flores que yo seleccioné. Podemos cambiarlas de manera aleatoria o podemos cambiar los colores de manera manual, arrastrando para arriba y para abajo donde queremos que vayan los colores que nos interesan. Entonces a mí me gustó así, le voy a decir ok. No hace falta guardar los cambios en las muestras, pero yo veo que hay siete cueros de tonalidades distintos, entonces voy a seleccionar estos dos y voy a volver a cambiar manualmente este color porque hay siete cueros como más moradito claro y hay siete cueros más vino tintos. Entonces de esta manera me parece que está muy bien. Otra manera de cambiar los colores es, por ejemplo, aquí vamos a seleccionar estas dos hojas y le voy a decir que quiero que sean los colores de la bromelia. Si yo le digo editar, podemos hacerlo por esta rueda de color, enlazando los colores armónicos. Lo haría así, que es muy interesante porque él conserva como la armonía inicial que nosotros le habíamos dado. Y si no quiero ese cambio, puedo volver a los colores iniciales presionando esta tecla de goterito. Entonces puedo volver a decirle que bromelia, editar y mostrar las barras de color. Entonces yo aquí también puedo empezar a cambiar así, de manera como más manual. Cualquiera de las formas me parece a mí que es muy interesante. Es simplemente que empiecen a jugar con esta herramienta y vean como todas las opciones que hay tan interesantes. Yo voy a cancelar porque así me parece que están bien. Incluso dentro de los mismos colores es interesante jugar con esta herramienta de aleatorio porque nos conserva esa armonía, pero podemos cambiar, por decir así, pues porque no todas las flores son de los colores exactamente iguales y las hojas. Y voy a hacer, por decir algo, lo mismo con la ballena. Le voy a decir que quiero que sea de los colores de la sanguinaria. Él por defecto como que excluye el blanco y el negro. Yo ya cambié, pues ahora está cambiado para que incluya el negro, pero esto lo podemos manipular desde acá, opciones de reducción de color. Hacemos clic y como ven yo tengo desactivado el negro, o sea que él se lo atribuye al rosa. Y le digo que conserve el blanco, pero podríamos... Si yo hiciera que conserve el blanco y el negro, él los desactiva. Y yo le voy a asignar manualmente a los colores más oscuros estos. Y le digo que ok. No hace falta guardar los cambios. Y lo mismo hago con el delfín. Le digo que quiero que sean los colores de la sanguinaria. Pero en este caso sí quiero que incluya el negro. Y le digo desactivar negro. Y él lo sube para este último tono y yo voy a arrastrar el color más oscuro para acá abajo y le voy a decir que ok. La idea es jugar con esta herramienta para que ustedes se vayan pues como familiarizando. Lo mismo hago con estas olas con las que voy a crear como una textura de agua para ubicar la ballena y el delfín. Y este me gusta, ok. Entonces así ya tienen una noción de más o menos cómo funciona la creación de paletas con el Adobe Capture, pasarlas a nuestra ventana de muestras y poderlas usar en nuestra herramienta de volver a colorear la ilustración. Bueno, espero que estos trucos les hayan gustado y que les sirvan tanto para su trabajo como me sirven a mí. Espero verlos muy pronto en mi curso Doméstica. ¡Chao!